Se prendió todo solo ahí. No dejaste nada encendido, nada. ¿Con quién tú vivías ahí en la casa? Sola. ¿Tres hijos tú tienes? Eso no se sabe. Podía ser algún cortocircuito. En la casa no había nadie, la casa estaba cerrada. Ella estaba donde una cuñada de ella, ayudándole a limpiar la casa, entiendo yo, y lo que se topa es como con esta situación, con esa mala situación y desagradable. ¿Qué pasó ahora? Esperar que las autoridades puedan colaborar con ella, quedó sin nada, ¿verdad? Ella quedó sin nada. Bueno, sí, nosotros hemos llamado a las autoridades de la provincia de Bebedi y municipio de Esperanza que vengan en auxilio de esta joven, de Nilda Moronta, que hoy en día se quedó a la intemperie, todo se le quemó en la casa quedó deshecha completamente, ahora mismo ya no tiene sus ajuares, no tiene donde dormir, gracias a Dios que no hay ningún hecho lamentable de que haya fallecido algún familiar o alguna persona que estuviera en la casa, pero la casa estaba cerrada cuando ocurrió el incendio.